Sin duda alguna que estos temas de México cada vez confunden más a los ecuatorianos, pero por lo mediático que está haciendo el gobierno del Ecuador ese tema. Y aquí, clarito, Alicia Bárcena, la canciller de los Estados Unidos de México, está hablando claramente y entre otras cosas, dice que, bueno, Suiza y la judicatura están apoyando para llegar a un diálogo no directo, un diálogo indirecto, en el que entreguen a Jorge Glass, que es este momento el principal problema. Vamos a mirar. Sí, recibimos la carta de Jorge Glass desde la prisión de Guayaquil y lo que estamos haciendo, acudiendo a diferentes instancias, una de ellas el Consejo de Derechos Humanos, hemos acudido también a, bueno, estamos viendo lo de la Convención de Caracas, que es nuestro derecho de que nos entreguen a Jorge Glass con un salvoconducto. Y seguimos haciendo las gestiones para ello. En este momento, preocupados sobre todo por su estado de salud, hemos pedido el apoyo incluso de terceras embajadas que están en Ecuador, como la Embajada de Suiza y la Nunciatura, que se han ofrecido también en apoyar y ver, visitar a Jorge Glass y interceder ante las autoridades para que nos lo entreguen. Ahora, en términos diplomáticos, México, ¿qué está haciendo para que le entreguen a Glass? O sea, sigue defendiendo el asilo de Glass, Sí, por ¿no? supuesto. De acuerdo a la Convención de Caracas, el artículo cuarto de la Convención de Caracas nos otorga el derecho a nosotros como Estado asilante a solicitar que le otorguen el salvoconducto y que lo liberen. Y eso es lo que estamos haciendo. Es una situación particular porque hay una ruptura de relaciones, ¿no? ¿Perdón? Es una situación particular porque hay una ruptura de relaciones, entonces Absolutamente. no Lo hay ningún. estamos haciendo ante las instancias de la Convención de Caracas, que son instancias interamericanas, porque la Convención de Caracas funciona en instancias interamericanas. Por otra parte, estamos haciendo todo el análisis de cómo podemos acelerar que nos entreguen a Jorge Glass y que le den el salvoconducto respectivo. No hay contacto alguno con el gobierno de No, Ecuador. ninguno. Con el gobierno de Ecuador, ninguno. No hay contacto con el gobierno de Ecuador, ninguno. No hay ningún contacto con el gobierno de Ecuador. Fue clarísima la señora canciller Alicia Bárcena. Pero, entonces, lo que sigue, ¿qué es lo que sigue? Aquí lo que sigue es lo siguiente, ecuatorianos. ¿Hacia dónde estamos caminando? ¿O qué es lo que se tiene que hacer en este momento para solucionar el problema de Jorge? Porque está con problemas de salud. Y la indolencia de este gobierno no pasa nada. Todos conocemos, y a ciencia cierta, que Andrés Manuel López Obrador no quiere saber nada. Todo a través de la Corte Internacional de Justicia. Hemos pedido el apoyo incluso de terceras embajadas que están en Ecuador, como la Embajada de Suiza y la Nunciatura, que se han ofrecido también en apoyar y ver, visitar a Jorge Glass e interceder ante las autoridades para que nos lo entreguen. Son medidas cautelares. Exacto. Entonces, vamos a ver de allí lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Son medidas cautelares. Porque todo el mundo habló de que ya México había perdido, hacían vamos a llorar a la llorería y todo eso. No, 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 señores. Esa es la equivocación que hay. Entonces, cuando Alicia, la canciller de Estados Unidos de México, pide no una cuestión directa, sino que Suiza y la Nunciatura que se han ofrecido en apoyar, significa que Ecuador cogió con un escrito, eso fue el pasado 30 de abril, y se allanó las cosas, ¿no? O sea, muy bien, nosotros vamos a comprometernos, pero el juicio sigue, y aquí lo dice Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿por qué este video? Porque Jorge Glass este momento necesita de toda Centro y Sudamérica. Aquí lo tienen secuestrado. Son medidas cautelares, todavía no termina el juicio. Cautelares que no invade la embajada.
Sí, lo que se pedía en las medidas cautelares era de que se protegiera la embajada. ¿Confía algún fallo a favor de la petición? Yo pienso que sí, nada más que va a llevar tiempo. Y es importante el que quede el presidente para que nunca más se vuelva a violar el derecho internacional y se invada una embajada, que es violar la soberanía de un país. Y vamos a continuar con esa postura. Presidente, ¿no va a decir que había disposición de abrir el diálogo con México? ¿Esto sería posible o no? Nosotros no estamos buscando el diálogo con quien no respetó la soberanía de nuestro país. Nosotros no estamos buscando el diálogo con quien no respetó la soberanía del país. Más claro, no canta un gallo. Y Estados Unidos debe de aprender a respetar la soberanía de México. Es una manía del gobierno de Estados Unidos de entrometerse en la política interna de otros países. Desde hace cuando menos 2 siglos. Y no solo es opinar o dar cartas de buena conducta, como si ellos fuesen los jueces, el gobierno del mundo, sino intervenir militarmente a países con gobiernos no sometidos a los intereses del gobierno de Estados Unidos. Eso es la historia. Ellos antes ponían y quitaban presidentes a su antojo. Esa es la historia de los pueblos de América Latina. Bueno, nuestra historia. 2 veces nos invadieron y en una ocasión pues se quedaron con más de la mitad de nuestro territorio. Inventando una falta de pagos. Así lo hacen. Y así lo han hecho siempre. Por eso es que Ecuador hoy tiene que luchar por su soberanía. El muchacho facho es estadounidense y él piensa como estadounidense, no como ecuatoriano. ¿Por qué hice esta recopilación? Porque necesitábamos que la gente conozca la posición de México. Que la gente conozca qué es lo que está pasando hasta el momento. Es que esto no se ha de quedar allí. Y lo peor es que vamos a pagar nosotros, los ecuatorianos. La mamarrachada de un inepto la pagamos nosotros. Así de simple. Así de simple, Ecuador. Qué pena por el país, de verdad, qué pena por nuestro Ecuador. Qué pena que tengan que decir no voy a entregar a un criminal. Cuando por ese criminal Ecuador tiene hidroeléctricas, que hoy han salvado la campana de los cortes de luz. Suscríbase ahora. El canal de la...
la información.